Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí, hemos vuelto con Altered Sphere. ¿Y cuál va a ser el primer vídeo de mazos que voy a subir? Pues he decidido que voy a subir los mazos básicos para principiantes. Lo voy a actualizar con Altered Sphere y voy a empezar por la clase Rúnico para subir el mazo más competitivo y más barato que hay ahora mismo. Esta es una versión un poquito más económica, pero podríamos haber hecho la versión un poquito más cara y no hubiera habido problema. Como veis, es un mazo de Manaria, que lleva muchas cartas de Manaria. Llevamos Owen, llevamos Grea, que es muy buena, Tico, un par de palas, una nueva carta, la mano del destino para robar mucho, los misiles mágicos, ráfaga de viento, Bricto de la verdad. Ahora mismo esta lista es muy muy parecida a cómo acabó. He metido algunas cartas de Manaria más y algunas cartas que podéis sustituir, aunque esta lista yo creo que va a ir bastante bien. Pero algunas cartas podemos sustituir. Vamos a ver. Espada de Serafín, son buenas. Si tenéis alguna las podéis meter. Más cartas interesantes. Los Dracomantes de Manaria también se pueden jugar en Manaria perfectamente. A ver. Destello Estelar es muy buena opción también. En esta versión usaba dos Destellos Estelares, lo que pasa es que yo lo he sacado y he metido dos palas. ¿Por qué usaba Destellos Estelares? Porque es muy buen área. Yo le he quitado porque es dorada, pero si queréis meter los Destellos Estelares en vez de la pala, la podéis meter, aunque pala está bastante bien porque es otra manera, ¿no? Y ya está. Este hechizo nuevo también puede estar bien si queréis meter algún removal más. Pero la lista, tal cual, está bastante, bastante bien. Esto es un mazo de Manaria, ¿vale? Tiene de todo. Para lo que tiene que tener un mazo de Manaria son los Owen, Grea, Mira y Anne. Pues este es el mazo que vamos a jugar. Voy a jugar como, aunque este sí que es competitivo y podríamos jugar en rankings perfectamente, para que los vídeos de esta sección se queden parejos, los vamos a jugar en libre, dos o tres partidas. Voy a intentar que no se queden más de 20 minutos los vídeos, porque tampoco quiero que sean demasiado largos. Y lo más importante que quiero de estos vídeos es que veáis cómo juego el mazo, no si gano o pierdo, ¿vale? El resultado de la partida es lo de menos. Quiero que veáis el mazo, cómo funciona, las mecánicas. Y así, cuando vosotros cogéis el mazo, muchos van a ser una base. Este sí que se puede utilizar tal cual, pero muchos mazos que os voy a pasar en esta sección va a ser una base. Vosotros vais a meterle las cartas que tengáis que sean un poquito más buenas y lo vais mejorando poco a poco, y con ese mazo vais a ir creciendo dentro del juego, porque esta, como he dicho, una sección para gente nueva. Aunque si tú no eres nuevo y queremos darte un mazo muy barato, también te sirve sin problema. Pues después de decir eso, vamos a echar unas partitas. Vale, pues nos vamos a quedar Anne y nos vamos a quedar Aquila y nos vamos a quedar todo, ¿vale? Porque Anne no me la suelo quedar de mano inicial, pero dado que tengo un coste 2, tengo coste 4, ¿vale? No es coste 3, pero tengo coste 4. Y de aquí voy a reducir uno más. Yo creo que está bien. No, nos podemos quedar. Si nos quisiéramos quitar algo, me quitaría incluso ante el coste 4 que Anne. ¿Eh? Mira, 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 esto ya es maravilloso. Pues empieza jugando. No tengo turno 3, pero bueno. Estamos en libre. Pues puedes jugar cualquier cosa. Vamos a jugar esto. Perfecto. Ahora sí, haremos turno 3, turno 4, turno 5, turno 6. Más o menos. ¿Cuál es el propósito de este mazo? Este mazo de Manaria. Pues este mazo tiene un propósito, que es jugar Anne y ganar con este arma bélica. Arma bélica no, con el gran hechizo de Anne, que hace 1 de daño por cada Manaria jugado. Entonces, mientras más Manaria juguemos, con más facilidad vamos a meter ese hechizo, ¿no? Aparte, lleva muchísimos hechizos para sacarle valor a los hechizos gratuitos. Ya que Anne y Mira las suele jugar por coste muy muy barato, 0, con la hechizo intentar hacer algo similar. Bueno, lo vamos a robar. Siendo tú, no jugamos Grea, que no se queda nada mal. Aunque también podemos jugar Mira, ¿eh?
Mira, no estaría mal. Uf, león legendario. Vale, pues... Grea lo mata, ¿no? Sí, justo. Estamos un poco... Tenemos una salida un poco lentilla. No ha atascado un poquito el mazo. No pasa nada. Ahora este empieza a correr. Tana sobrevive. A ver, mi rival tiene mucha ventaja porque su mazo, para que ganar, necesita jugar el templo y la legendaria. Ha jugado el templo y la legendaria, así que posiblemente pueda correr mucho y ganarme. No obstante, tenemos bastantes cartas de manaria en juego y podemos hacer cosas bastante chulas. Vale. Esto va a ser duro. A ver, si me entras algún manario baratito sería perfecto, si no jugaré mira. A ver, puedo jugar mira y reducirlo en uno. Pero sigue costando uno. Es 4 y 1. La vida floreciente no es que sea la mejor del mundo. Esto hace 2. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar otro. Vamos a jugar esto. Vamos a darnos la mano un poquito. Esto hace 1. Y pasamos. Vale, parece que está muy mala cosa, pero el siguiente turno empezamos nosotros a hacer las cosas de manaria. Las cosas gratuitas de manaria. Y vaya, veis qué divertido. Ah, nuestro rival ha corrido mucho. Pero bueno, todavía no estaba muerto. Todavía no estaba muerto. Esto vale 1. Con esto no mato nada, ¿no? Vamos a jugar entonces simplemente de defensa. Y mira, la primera. Mira, mira, mira. La cantidad de cartas de... gratuitas que vamos a empezar a jugar. A ver, vamos a limpiarle esto por 0. No hay ninguna tontería. Por 2 podemos limpiarle aquí otro. Por 2 podemos jugar esto. Bien. ¿Veis cómo estamos aquí corriendo? Esto es increíble, ¿eh? Vamos a caer el hechizo. No sé si va a ganar esta partida porque la verdad es que el rival ha corrido un montón, pero... si no tiene ahora una forma de lidiar con esta mesa, lo tiene complicado, ¿eh? Siguiente turno, vamos a reducir la... ¡Ay, no me queda evolución! No puedo usar esto, entonces. Bueno, sí, me queda, claro. Me da la habilidad floreciente, gasto la habilidad floreciente. Y... vale, vamos a hacer eso. Problema es morir. Porque esto cuánto hace daño. Bueno, está, hace 11, tampoco hace tanto. Tampoco hace tanto. No está mal la partida, ¿eh? Porque estos son dos más de manaria. Esto haría 13. Bueno, al menos no empieza a pegar con los 4-4. Esto hace 7. Este no hay que matarlo. A ver, si le pego aquí, ya lo dejo a 13. De esta forma necesito un turno más.
Es una pena. No, no voy a poder tirarlo todo. Es una pena, es una pena. Pues nada, vamos a intentar ganar. con que sobreviva esto y evolucionarlo. Vamos a intentar ganar así. No, no creo que lleguemos a turno 9. Hay que tener cuidado con los 4-4. Bueno, la verdad es que hemos perdido la partida. Pero puedo decir que se ha visto el potencial del mazo bastante bien. Nuestro rival ha jugado muy buenas cartas de leones. Y habéis visto lo bueno que es el mazo Manare, ¿no? Vamos a echar otra partida para terminar de verlo. Bomba vampírico. Bueno, vamos a quedar la perspicacia. El abrazo lo podemos quedar también, si queremos, pues ya tenemos la perspicacia. Y esto es un turno atrás, pero no me va a quedar solo la perspicacia, ¿vale? Y crear. Perfecto. Lo ideal es jugar los hechizos estos cuando tienes cartas con carga mágica. Sin cartas con carga mágica, es mejor no jugarlos, ¿vale? Los hechizos estos. Igual, si no tienes cartas que se reduzcan con cartas de manaria, tampoco merece la pena jugar esto. Como tenemos la mano del destino, ya sí que voy a jugar la perspicacia. Vale, va a robar. Supongo que sea un vampírico y un murciélago. O quizá pues un vampírico control. Vamos a reducir más la mano del destino. Pillamos carta de manaria. Para jugar más Tico. Casi seguro. Porque quería las que evolucionar. Tico. Evolucionarla no está mal, pero entre la evolución de Grea y la evolución de Tico, que la de Grea me parece infinitamente mejor. ¿Me va a sacar Flaura en turno atrás? No. Ojo, Tico. Tenemos un trasdón, presiona bien. Ahora podemos responder con un doble turno 2. Misión mágico, perfecto. Vale, misil mágico defensa manaria se va a quedar muy bien. Y es lo que vamos a hacer. Echamos el misil aquí. Como veis, este mazo de manaria es un mazo que tira muchísimos hechizos. Por eso es tan bueno. Porque sacas muchísimo valor a todos tus hechizos y tus cartas de manaria. Muy buen mazo por eso. Que mira, esta carta, por ejemplo, al morir me va a dar siempre una defensa. Esta me puede dar varios hechizos. Ahora esto podemos robar por cero. Mazo vampírico. Con los bichos con salto. La verdad es que es bueno, ¿eh? El Furfur este sí que me parece bueno. Bueno, él va a tope, a tope. Vamos a limpiar esto. Robamos. Y podemos elegir entre Owen. Lo bueno, a ver, Owen es malo, pero es bueno tener ya otra carta de mano. Vale. Nos faltan las cartas buenas. Pero bueno. Ya, mirad por qué se había bajado tanto la vida. El puñetero. Pega de 8, ¿eh? Como tenga otro de eso, me va a matar. Bueno, como nosotros no sabemos lo que tiene este hombre, esto pega de 6, ¿no? A evolucionar esto, a pillar esto. ¿Por qué? Porque no quiero que me mate, así que pillamos el mazo bueno. Vaya. Y yo creo que simplemente vamos a robar, vamos a matárselo. Y no, esperamos que ese 4-5 no le quede nada, vamos. Sea suficientemente bueno.
Está 8 de vida. Tiene que matarme el 4-5. Y yo ahora, este siguiente turno, pues puedo jugar un montón de cosas. Puedo jugar Giles, Evo. Tenemos 5. Vale, ya tenemos una Anne. Vamos a jugar esto. Lo voy a evolucionar esto me parece tan malo. Que me sigue pareciendo malo. Vamos a robar. Pero necesito cubrirme. Es que yo creo que me mata, ¿eh? Pero es que no puedo cubrirme de ninguna manera. Vamos a eliminar a este bicho. Jugar esto. Le voy a presionar. A ver, si me puedo hacer 9 de la mano, que no es imposible, me mata. Son 4, 6. Bueno, pues muy bien jugado. La verdad es que ha estado bastante, bastante bien. Y como he dicho, estaba jugando Manari y he perdido. Este mazo podía haber ganado partidas perfectamente. Lo demás es más complicado. Como he dicho, este vídeo es para enseñar el mazo. Creo que con la primera partida va de sobra para que veáis cómo funciona. Es un mazo muy bueno. No os fiéis de los resultados de las partidas porque son dos partidas solo. Os digo que este mazo, con algunos cambios, si os vais a alguna de las webs de mazos meta, vais a ver versiones un poquito cambiadas, un poquito más caras, que a lo mejor valen 12.000 viales, 11.000 viales, un poquito más. Y son muy buenas y son tier 1 competitivas. Así que esto es un mazo muy bueno para los que queráis empezar. Y ya está. Si os gustó el vídeo, pues podéis darle like, podéis suscribiros a mi canal para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino de viajeros. Adiós.